Hola amigos. Hola, hola, ¿cómo están? Ya empezando el día, como siempre, ¿no? Ganándole al sol, aún no sale el sol. Probablemente en un rato ya va a empezar a hacer calor. Y pues ya vamos a ir alimentando a los pollitos. Vamos a dejar listos los pollitos para que ellos puedan comer, para que ellos puedan estar llenos. También le vamos a poner su agüita. Han amanecido todos bien, déjame decirles que todos han amanecido bien. Los pollitos ya no han dormido acá en la jaula, ya los pollitos han dormido afuera, ¿no? Le estaba haciendo dormir acá en la jaulita, pero ya no los hice dormir ayer porque ya han cumplido un mes y ya tienen que aprender. Ahora vamos a ver a los codornices cómo han amanecido. Acá duermen los pollitos, por lo general duermen cuando salen, ¿no? Cuando están recién 23 días, 24 días, duermen acá. Y pues aquí están las codornices, no se nota muy claro, pero están aquí. Están mejorcitos, ¿no? Aún no vuelven a poner huevo. ¿Cuándo volverán a poner huevo? No lo sabemos. Pero mientras tanto vamos a sacar de y vamos a darle su comida, ¿no? Me he dado cuenta, amigos, los codornices hacen un ruido como si fueran un cuy, amigos. ¿Ustedes han escuchado el ruido que hace un cuy? Tiene ese sonido los codornices. Vamos a dejarle tranquilo, ya le hemos puesto comida. Y ahora también vamos en los pollitos o en las aves que están en la jaula. Tenemos unas cuantas aves que están en la jaula. Más que todo ellos están en la jaula, pues porque son más agresivos, ¿no? Les suelto como en las tardes, les suelto un rato, de las 3 de la tarde ya están libres hasta el día siguiente. Y pues dándole de comer todos, yo voy a hacer mis cosas de mi día a día. Y pues ustedes igual, ¿no? Antes de hacer su día a día, sus cosas de su día a día, les recomiendo cuidar y alimentar a sus pollitos.